Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Esta es la Meca Urbana. Recuerda suscribirse, activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias a todos los fanáticos. Hoy tenemos aquí extensamente a la licenciada Isabel Alceque, que pues hemos tratado de realizar el contenido con ella, ¿verdad? A la estrella del género, claro, a nivel de psicología. Claro, aquí a la Meca Urbana. Recuerda suscribirse, activa la campanita de notificaciones. Gracias a todos los fanáticos que brindan amor, cariño y respaldo a nuestra plataforma. Y también a los haters, mucho amor y cariño para ellos también. Se le quiere de gratis a todo el mundo. De Cuba, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay. Ay, de México. México. Un saludo que lo dijeron. Sí, que por favor que lo saluden a los de México específicamente. No, saludos, un cubano que se quilló feo con este también. Sí, yo bueno, un beso y un abrazo a los de México, a los de Cuba. Pero también. No se quejen, porque nosotros vivimos saludando en todos los contenidos. Lo primero que hacemos es que saludamos a todas las naciones que están presentes en los comentarios. Así que usted puede también comentar. Señores, Toquicha, una realidad a los ojos de todo el mundo, que poca gente han querido aceptar, dársela, o aceptar lo que Toquicha ha logrado. Toquicha, una de las artistas más controversiales de la música, no lo dominicana, de la música urbana completa, por el contenido que tiene y también la forma de ella vivir. En este momento, Toquicha es una de las dominicanas más nominadas al Premio Juventud y una, o no una, la artista que quizás ha logrado la colaboración más importante dentro de la industria de República Dominicana con una artista de talla mundial. Anglosajona. Madonna. Sí. Exacto. Como usted ve la pantalla, se encontraba en el estudio. Se dice que Madonna va a montar un dembow con Toquicha. Oh, ella lo que pueden es montar. ella lo que puede montar es su omelette por ahí. ¿Cómo así su omelette? Su tortilla de jamón y queso, claro. Pero tú no sabes quién es Madonna, amigo. Claro, la que le dio el beso a aquella vez. Y volvió y se lo dio de nuevo. Esa es la reina de ese. Entonces, y a Cristina Aguilera. Si viene la Domi con el estilazo, tú sabes que lo que es bobo. Ahora, eso se está usando de moda. ¿Tú crees que Toquicha le llega a su besito a Madonna? Claro, su besito no. Esa es la chulea. Va a seguir. Le da. Claro. Usted, ¿qué opina? ¿Qué usted ve en esa imagen? ¿Qué usted Yo estoy contenta porque realmente Toquicha es una artista completa, siempre lo he dicho, independiente. No, muy dura, muy dura. Independientemente de su contenido tan explícito, que es una realidad, ella es un tipo de arte diferente. Sí, muy original. Y de verdad que no sé qué trascendencia tengan los premios eso ante esta colaboración. ¿Y por qué? Porque no es importante. No, frente a esta colaboración no sé. ¿Y por qué usted lo menosprecia así? Yo no lo estoy menospreciando. A nivel de comparación, lo más importante que le está pasando a Toquicha en este momento es esa colaboración, no esos premios. Apegado a Toquicha con el tema con 3730. Sí, sin salir. Es viral, sin salir. Sí. Que Baboni hasta Baboni, compadre, ha hecho eso viral. Wow. Pero qué bueno que una dominicana haya trascendido. Es la primera vez que una dominicana. A estos niveles. ¿Saben que esto suele pasar? Y de ese género haya hecho un dúo con Madonna. A estos niveles sí. Yo creo que ella está marcando una trascendencia. Discúlpame que te interrumpa, Luis. Porque es una realidad que casi nadie apoyó ni creyó en ella. En sus... Muy criticada y muy no, ahora acabada. Vienen todito porque aquí somos más doble moral que el diablo. Ajá, te estoy ahora diciendo. Vienen todito de que apoyarla, de que somos dominicanos. Sí. Orgullo dominicano, Toquicha. No, pero esto es increíble. Orgullo dominicano, Toquicha. Ella es un orgullo dominicano y es una artista diferente, pero yo te estoy hablando de que aquí la critican demasiado porque no entienden su arte. Porque ella no puede ser responsable de la música que mis hijas escuchen. No, son los padres. Entonces a ella la quieren culpar de los niveles de delincuencia, de las adolescentes embarazadas y de todos los problemas sociales que tenemos. Sí, que por la música. La música influye, pero ellos no son los culpables, somos los padres. Pero es parte de la cultura también. Eso está en la crianza, ¿eh? Del comportamiento de nuestra sociedad ahora mismo, de la asimilación, de los tabús de la sociedad. Sí. Porque si Toquicha hubiese sido una artista española, pues, quién sabe. No, lo ven chulo, lo ven heavy. No, que lo apoyan, porque hay una cultura diferente, igualmente la americana. O sea, hay artistas de esos americanos que usted sabe que han recaído en la droga, que son hueledores, full. Que fuman. Que no son ejemplos para nadie. Que han tenido sobredosis, que han tenido problemas de muchísima índole, enfermedades de muchísima índole. ¿Y qué ha pasado? Nada. Así es. Porque no son quizás tildados, como quizás se hace aquí en Latinoamérica, en algunos países también, porque no solamente los dominicanos. Nosotros los dominicanos somos... Por la falta de identidad, claro, somos lambones. Somos demasiado lambones y doble moral. Y doble moral. Esa muchacha la acribillaban en todos los medios aquí. No hay un medio aquí que no acribilló. No recibió apoyo. El único que la apoyó fue Santiago Matías. Ese sí la apoyó. El único que la apoyó. Sí. Yo en ese tiempo, lógico, no tenía acceso a ningún medio, pero sí siempre fui creyente del
proyecto de ella. Yo siempre dije que ella era una artista completa. Muy dura. ¿De sacarte de cola? No, no, no. ¿A usted le gusta fue con TV Guns? Porque representa lo que usted hizo en la escuela. Pícala con TV Guns. ¿Usted sacarte de cola representa lo que usted hacía en la escuela? No, yo no hacía esa en la escuela. Me gusta por el ritmo. Pero esa mira, es la que le llega. Yo no era buena estudiante. No, pero estaba hablando de ser buena o mala, sino el comportamiento. No, pero ella es mala estudiante, porque si ella se bajaba a fumar hierba, ella lleva cuchillo y calentura vaginal. Yo conozco buenos estudiantes. Yo era virgen en la escuela, muchacho. No, porque yo era. ¿Tú eras tranquila? No, no, yo no hablaba, pero si había un profesor que estaba hablando de disparate, yo me salí y lo dejaba hablando solo y me iba a pasillar. Así, eso era lo que yo hacía. No era algo del otro mundo. Una chica rebelde. Muy rebelde, pero pasaba los exámenes con 100. Pero no flotoquicha. No, de ese flow no tan avanzado. Nunca le sacaste a colar. No, pero jamás. Esa es la que le llega heavy a usted. Sí, porque me gusta cómo es ritmo. Y es rey de tu popola. También es rey de tu popola duro. Ay, ay, ay. Y es rey de tu popola. Con Rochi, sí, esa está durísima. Esa está dura. ¿Sabes que en Toquicha uno quizás no le presta o no le ve en ese ranking? Porque como las, o por decirlo así, los medios tradicionales no la han apoyado de manera masiva. Uh-huh. Pero Toquicha tiene muchos éxitos musicales, sí, dentro los... de la industria. Sí, sí. Por ejemplo, Desacato de Colar, eso fue tendencia feo. Él estuvo por la con Rochi. También. Estaba metida fea con el logo de TikTok que no ha salido. El Tocuntazo también. Y sí, con el argentino, che. ¿Cómo se llama? Con el español, con el hincho. No, no, el argentino, Dios mío. El perro está de... Ah, ese estilazo. Ay, no, ese con Marshmello. No, sí. No, no es eso, no, un DJ americano. No, es un DJ anglosajón. Sí, muy duro. Pedía. Yo pensaba Marshmello. Que él era argentino. El perro está. No, eso a la comunidad es el lindo. Es el que usted tiene su playlist. Que por cierto, vemos. No, que el perro, no, a la comunidad LGBT, okay. Que tengo amigos que los respeto, o sea, ahí en esa comunidad. Este es el himno de ellos, porque no, se identifica, sí, con todas ellos. Las letras. Señores, ¿qué me dice a mí esa foto que usted está viendo en la pantalla? Pues que la música dominicana está llegando a los lugares que realmente debe de llegar y que sí. No es un género paralelo a ningún otro género. No, o sea, no, están dando duro los muchachos. Lo que sucede aquí, lo que usted ve en la pantalla, es de que existe, más que la imagen y la música, una diligencia. Fea, sí. Voy a explicar por qué. Hay muchos artistas que saben de los artistas dominicanos, pero ¿qué sucede? No se atreven o no van a ser el motor de llegar a comentarle o escribirle un DM a un artista que quizá en la industria esté menor, en una menor posición que ellos. Pero si existe la diligencia, hay muchas colaboraciones que vamos a seguir viendo y disfrutando. Sí, sí, sí. Porque debe existir, obviamente, una vía de cómo llegarle a esa figura. Sí, ¿no? Y tú sabes que siempre llegan los rumores que fulano habló de ti, que le gustó tu música, que y eso va a seguir facilitando que los muchachos puedan hacer la colaboración y romper. Recuerde suscribirse. Se te metió un dinero. Ahí dejo los comentarios, déjenme saber qué les parece, señor, esta colaboración de Toquicha. Gracias, licenciada, por acompañarnos también en El Conejo. Usted forme parte de la comunidad y suscríbase, activa la campanita y comparta nuestro contenido. Esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.